fundamental. Y a esta oportunidad, lo habíamos dicho anteriormente, había llegado el informe policial a la comisaría. Anoche se hizo presente el comisario Arroyo en nuestra liga, en nuestra reunión. Conversamos con él la posibilidad de expuso él la posibilidad de que los clubes firmen un convenio para, de esa manera, durante el transcurso de lo que es el campeonato, poder ir arreglando las anormalidades que las canchas tienen en el sentido de seguridad. Hay canchas que le falta muy poco para hacer, y otras que un poco más, pero él lo decía que las condiciones mínimas de seguridad, en el caso tela olímpica, en el caso baños, dejar en condiciones esas cuestiones, y de ahí obviamente permitir que hagamos un inicio del torneo. La idea del comisario es que los clubes firmen un convenio en donde, durante el transcurso del campeonato, se tendrán que ir cumpliendo con las condiciones mínimas de seguridad. Está todo detallado, con fotos, con todo lo que la gente idónea en seguridad de la provincia han realizado. En el día de hoy se entregará la copia a la liga, ya que obviamente han enviado un solo original. Desde comisaría se entregará una copia a la liga, que luego la distribuiremos a las instituciones, para ver cuáles son las cuestiones a resolver en cada cancha. Pero más allá de todo eso puede ser el inconveniente entre los clubes y por ahí las comisiones directivas, entre las mismas comisiones. Están de acuerdo algunos que en firmar ese convenio, otros no. En el caso de algunos clubes del interior, por ahí no están muy de acuerdo en estas cuestiones, pero el tema es que si no lo hacemos no se va a poder jugar. El tema de los adicionales, el de la plata, de los adicionales, el pago de ellos, ¿eso está solucionado? Está solucionado en parte, no está claro. Continuamos con el mismo inconveniente, el teléfono descompuesto, de que a mí me dicen una cosa y a él le dicen otra. Pero bueno, lo resolveremos en el transcurso de esta semana. Obviamente, por el tema cancha se pasó a segundo plano el tema adicionales policiales, pero que también es algo importante. En el transcurso de lo que resta de semana resolveremos esta cuestión para que los clubes puedan jugar. Pero el tema, si no se realiza el convenio entre los clubes y la policía, difícilmente se va a poder jugar, ya que 6 de las 9 canchas que teníamos habilitadas están inhabilitadas. ¿Quiénes son los que están en condiciones? Condiciones está Tello, Comercio y Belgrano. Son las 3 instituciones que el comisario dijo que están en condiciones de realizar el evento. Y otro tema también a aclarar la cuestión, no hemos recibido el dinero, no ha recibido los 180.000 pesos, no es que lleguen a la liga, se pagará desde la policía de la provincia al comisario. No están las gestiones realizadas, no está autorizado el dinero a que vaya desde el gobierno a la policía de la provincia, no está autorizado todavía. Por esa razón tampoco podemos dar uso de los adicionales policiales. Si los clubes firman el convenio y se comprometen a hacerlo, jugaremos, y si no, bueno, difícilmente podrán jugar los clubes del interior en su cancha, en el caso Portezuelo, en el caso Malanzán y en el caso los dos clubes de ULAPS. Buenos días, Jorgito. Sí, como usted dice, nosotros el día de mañana tenemos una asamblea a las 8 de la mañana en la sede del gremio para tratar el punto principal es el tratamiento de la oferta salarial que el ministro enviaría hoy. Supuestamente se quedó comprometido en enviar hoy la propuesta salarial por escrito. Más allá de eso, lo mismo vamos a tratar porque sabemos cómo es la propuesta. Y bueno, vamos a ver que las bases, los distintos delegados de escolares de la provincia analicen esta oferta y si aceptamos o no dicha oferta, puesto que también hoy hay que tener en cuenta que el dólar ha subido, la inflación se va consumiendo, un aumento que todavía no lo tenemos en el bolsillo. Así que bueno, eso mañana vamos a tratar ese tema en primer lugar, y también vamos a tratar el tema de los descuentos. De los descuentos que el ministerio ha hecho hacia el sector docente, que ha hecho la medida de fuerza. Y también hay que decir, para algunos que no la han hecho la media fuerza, también han descontado, hasta directivos han descontado que no han hecho la media fuerza. AMP ya se ha pronunciado en contra de esto. Hemos estado en el diario El Independiente, el otro día, la comisión de salarial que ha ido al dialogar con el ministro de Educación. Y también hemos hecho una conferencia de prensa en donde repudiamos, por supuesto, este descuento, por cuanto nosotros considerábamos que cuando fuimos, nos llamaron a la mesa de trabajo con el Ministerio de Educación
y la gente, la técnica del Ministerio de Educación va a AMP a trabajar sobre distintos temas que estamos trabajando, que ya están, creo yo, a punto de finalizar el tratamiento para concretarse, para llevarse a cabo distintos temas. El ministro viene y hace un descuento de 2 días a nuestros compañeros. Yo creo que no era el momento. Yo creo que en este momento en donde a nivel nacional las políticas económicas no benefician al trabajador, no es extemporáneo hacer un descuento de 2 días de paro más el presentismo. O sea, oscila entre 1.500 a 3.000 y en algunos casos, cuando tiene zona o mucha antigüedad, es un poco más también. Así que mañana vamos a tratar eso. De todos modos, AMP está reclamando, AMP está buscando el diálogo para llegar a una solución con este tema. No, sí, sabemos que el ministro lo dijo, pero también sabemos que AMP también está en medida de fuerza y sabemos que cuando hay una mesa de conciliación, AMP levanta su medida de fuerza para ir a un diálogo. Y nosotros estábamos convencidos de que el ministro también iba a retroceder en su decisión de descontar el día de paro, por cuanto tanto él como nosotros estábamos a la apertura de este diálogo, que yo creo que llegó a buen puerto, no solo el tema salarial, sino también el tema de la concentración horaria, que ya está el proyecto listo, que se está por aprobar, en el tema de los trayectos para los chicos de música y de plástica que no podían entrar en el padrón. Ahora, si Dios quiere, va a haber un trayecto formativo, equiparativo del título, para que puedan estar en el padrón para poder trabajar. Está la ley de junta, que también ya está terminado. AMP tiene un proyecto finalizado de ley de junta, en donde el ministerio está tratándola, está observando para ver si hace o no modificaciones sobre esto. Y hay otros temas más que estamos trabajando muy bien, Jorgito. Estamos trabajando, había una armonía total entre los técnicos, o el ministerio en este caso, y la gente de AMP. Y por eso no entendemos el porqué de este descuento. Exactamente, como voy a decir, bueno, para este jueves estamos programando, planificando ya para empezar a trabajar una reunión de mesa multisectorial que abarca el trabajo entre el municipio, partiendo del área de la juventud, junto con distintas instituciones de nuestro medio, que significan escuelas, medios de comunicación, gente del hospital, gente de la policía, las distintas áreas que tienen que ver con esto dentro del municipio departamental, gente de la sede de supervisión, de distintas instituciones intermedias de nuestro medio que tienen que ver y están relacionadas con la actividad juvenil. Vamos a estar reuniéndonos para empezar a elaborar un plan de trabajo, una serie de marcos normativos, digamos, para empezar a trabajar por los jóvenes y por las distintas problemáticas que afectan a los jóvenes hoy. Exactamente, fue una reunión que se realizó ya hace más de 2 años, y bueno, todavía nosotros no estábamos al frente del área de la juventud, pero bueno, hoy es la continuación y queremos seguir dándole una cierta continuidad en el tiempo para poder seguir reuniéndonos y seguir trabajando por los jóvenes, siguiendo lo que es el marco y los lineamientos que seguimos nosotros, de poder incluir a los jóvenes, poder acompañar, hacer tareas de prevención, concientización y poder lograr la juventud de Chepes una juventud mejor para el día de mañana. Seguimos ese lineamiento, bueno, que surgió hace 2 años, bueno, si bien en este tiempo no se había podido realizar, hoy queremos darle la continuidad que se merece. Exactamente, son capacitaciones que han salido la semana pasada. Todos los años de la Subsecretaría de Juventud de la provincia, a cargo del licenciado Juan del Moral, se están realizando dentro de lo que es la provincia capacitaciones en modalidad presencial, distintas capacitaciones sobre distintas temáticas que los chicos al final terminan recibiendo un certificado. En este año se ha agregado lo que es la modalidad virtual, es decir, que los chicos lo pueden hacer mediante su computadora, a través de internet, a través de un celular. Son capacitaciones muy buenas, muy lindas, que se pueden realizar a través de la página de juventud, a través de un campus virtual, y bueno, que nosotros desde el área de la juventud departamental lo estamos preparando y recibiendo los distintos requerimientos, distintos requisitos, y ayudándole a los chicos a inscribirse para lo que va a ser. Las clases comienzan el próximo lunes 14, las inscripciones están hasta ese domingo anterior. Las estamos receptando en el área de la juventud de nuestro municipio, las están manejando los chicos que trabajan con nosotros, como una forma de que los chicos de acá de nuestro departamento también tengan la posibilidad de entrar e interiorizarse en estas capacitaciones. Son capacitaciones muy lindas que tienen que ver con el ámbito digital, como es el diseño gráfico, como es la introducción al mundo del teletrabajo,
los paquetes de Office, lo que es Microsoft Office, que son las herramientas para oficina, y bueno, entre otras capacitaciones que de modalidad virtual que se pueden hacer a distancia y que tiene una duración de 2 meses, totalmente gratis, y que nos, para todos aquellos interesados que se quieran sumar, que quieran formar parte de ellas, se pueden comunicar con nosotros y nosotros vamos a estar ayudándonos a inscribirse.